Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión haciendo el evento de Spider-Man Miles Morales de Into the Spider-Verse. Yo estoy re retrasado, no he podido jugar por un problema de internet. Medio que ya lo había dejado de jugar, por decirlo así, ya lo iba a descartar. Pero he invertido tiempo, así que no, vamos a seguir jugando este juego. Quédate para que empecemos el modo difícil. Ya empecé el modo... el único nodo que hice, que sería este. Vamos a ir por los otros nodos, si es que se dicen así nodos. Así que quédate. Y empecemos. Vamos a empezar con el segundo nodo. El primero, todos los podemos realizar. El tema es avanzar aquí al segundo. Vamos a ver los personajes y vamos, ahora que estamos a salvo, ¿quiénes demonios sois? ¿De dónde habéis salido? ¿Y por qué diantres llevas el traje viejo de Parker? Somos Strike y venimos de la dimensión central amenazada por últimos. ¿Y qué quiere decir con lo del traje de Parker? Yo soy Peter Parker. ¿Tú eres Parker? Eres mucho más joven. Yo soy Miles Morales. En esta dimensión, Parker está muerto, como la gran mayoría de los héroes con los que peleaba. Soy de los pocos que aún combate a últimos aquí. Caray, tío, debe ser duro, lo siento. Por cierto, eres la caña, lo que has hecho antes ha sido brutal. Ah, se me olvidó que hemos venido a echarte una mano. ¿Necesitas ayuda con algo? Y mientras hablamos, la primera legión está dando caza a las últimas fuerzas rebeldes. Si logran calibrar su nuevo enjambre de drones, aniquilarán cualquier vestigio de vida orgánica de la ciudad. Sin paños calientes, ¿eh? Así que empecemos. Solo personajes tecnológicos. No tengo tanto poder tecnológico, pero me la apaño, por decirlo así. Así que bueno, vamos a acomodar esto. Vamos a poner el mayor poder, yo así acomodo siempre. El de menor poder siempre lo dejo a la derecha del que tiene, el que protege. Por ejemplo, dirían, al medio iría él, después iría él, después aquí iría este, que más o menos es el que le sigue, no, al revés. Iría ahí Ant-Man, que tiene el menor poder, y iría disminuyendo. Y el que se centraría en los ataques sería en él. Y empecemos, esperemos que podamos derrotar algunos nodos. Si viene de saltador aliado, escúcheme, si viene a ayudar a Spider-Man Miles Morales, va a ser un poco más fácil. Eso me había pasado en la de Juggernaut o Leviathan, que prácticamente me iba superando los nodos porque era muy fuerte el personaje. Y los ataques que hacía se bajaba a todos. En esa estampida que hace, por ejemplo aquí, que se ven estos tres, a todos. No sé si está mi cursor activo, a ver, ahí vengo. Bueno, ahí está, en estos tres sería, que se ven, así la estampida y se los bajaba directamente. La primera legión casi ha terminado de calibrar su nuevo enjambre de drones. Tenemos que acabar con sus agentes o nos harán papilla. Aquí esperamos, equipo arácnido al ataque. A ver si vienen. Ahí viene Spider-Man Morales, Spider-Man Miles Morales y Spider-Man. Tenemos dos amigos que nos ayudarán en este nodo. Y vamos a rotar al que recupera. Siempre yo voy por el que recupera la vida. Después tenemos que ir a por ella, que da más ataques. Vamos a usar todo. A ver si no. Bueno. Listo. Ahora sí, soy muy malo, yo no leo los ataques, porque aquí si hacemos clic, ataca el objetivo principal e inflige 200% de daño o un 50% de probabilidad de obtener una asistencia de un aliado aleatorio. Si Groot es un aliado, también obtiene. Bueno, este no es Groot aliado. Con este atacamos a todos y les damos retardo, que baje la velocidad. Aquí con este aumentamos la velocidad y subida de ataque a 4 aliados durante un turno. A ver a quién se lo aplica. A los que estén cercanos, con él protegemos. Y le das 2 contraataques.
Es el bueno. Ahí lo bajamos a uno. Son 15 enemigos, así que tenemos para rato. Tengo que... un tecnológico que recupera la vida. Voy a ir contra él. Le doy un toque de electricidad. Vamos a ir contra él. Aunque tendría que ir con este que da turnos. A ver, ataca, ataca, ataca. Y aquí explotamos. Pah. Queda una sola viva. Quedan 8. Da ceguera a Spider-Man, así como se usa el ataque básico. Céntrate en sus agentes, son los encargados de calibrar el enjambre de drones. Aquí vamos a ellos. Damos velocidad. Ahí derrotamos a uno. Tenemos derrotado antes de los 4 turnos. Ya prácticamente está derrotado. Murió Rocket. Vamos a salir por él. Chao Rocket. Ahora está Lord. Protegemos. Chao está Lord. Se está poniendo complicada esta. ¿Listo? Listo. ¡Ah! Misión cumplida. Esos eran los últimos. Agonizando prácticamente. La lucha aún no ha terminado. Debemos seguir atacando mientras podamos. Nuestros enemigos no se rendirán. Vale, vale, lo pillo. Spider-Man gruñón. Es un poco... ha sufrido bastante. Imagino perder a un amigo como... hay victoria automática, bloqueada en misión fácil y media. Y no dan las recompensas que por completar por primera vez, que después ya no se obtienen. Lo malo es que bueno, yo voy a gastar energía aquí. Damos por 100. Vamos a hacer un nodo más hasta donde nos dé el poder de nuestro equipo. Ya aquí están en rango 8, si no me equivoco. Categoría 8. A ver, esperen, que checo esto. Categoría 8, sí, porque apenas ya figuran. Como ven ahí el arco este que se ve atrás. Categoría 8, se lo ponen así. Apenas se nota. Porque este tiene categoría 9. Categoría 9 están los personajes, eso. Esto tiene categoría 8. Son muchas cosas que estos juegos incorporan. Mira, aquí alcanza nivel 54, nos dan 10 de esto. Reclaman maestrías. Alcanza nivel 69, reclamamos. Unos 10k. Tenemos para rato, miren todos los que tuvimos. Vamos a comprar esto. A ver qué maestrías nos dan. De paso abrimos esto y a ver si... vamos a salir rápido y después al final vemos el cofre. Así tenemos más poder y una de esas nos da algún personaje tecnológico. Y cuando es duplicada nos dan 200. Ya al final vamos a abrir. Recogemos. Es rápido, 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 rápido. Justo ahí el primer mercenario. Voy a hacer maestrías. O sea, va a tener más poder ahora para la siguiente misión. Eso sí, tengo que ahora ponerme a ascenderlos. Pero bueno, ahí va mejorando. Hay muchos jugadores que se habían ido, según lo que vi, porque le dieron este tipo de maestrías. Para mí está bien. Es como, por decirlo así, es una copia de Marvel Strike Force, de Marvel Future Fight, las maestrías. Nada más que aquí, en el juego está la categoría 3, y aquí ya va la categoría 12. Que no sé si habrá una categoría más, 12 o 13.
Creo que está la categoría 3, que serían los materiales para rango. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Materiales para subir la categoría. La 3. Que son los naranjas. Ya casi terminamos. Casi recogemos, vamos a ver duplicada. A ver. Bueno, ahí, bueno, me expulsaron de dos alianzas. Porque no puedo estar tan activo si alguien me quiere reclutar. Ahora estoy en una alianza. Que habla en inglés, así que es la que te agrega el juego cuando no estás sin alianza. Listo, no tenemos más. Estos son todos los que nos han dado. Bueno, no, en realidad aquí nos va a salir. Vamos a plantear y nos va a salir para ascender a todos los personajes. Aquí nos dieron 3 para este personaje. Uno por 3 para cable, genial. De 22.000 a 26.000, excelente. 3 para teniente mercenario, de 19.000 a 22.000, excelente poder. 2 para puños de hierro, no lo tengo subido. Bueno, este personaje, Cyborg Creek. 4 para, nada más que no, todavía no lo subo a rangos, 7.000. 2 para este soldado de la mano, arquero de la mano. 2 para el dios ojo del con Hawkeye, el reemplazante de Chuck Norris. Recién salió. 1 para Groot. Yo soy Groot. We are Groot. 2 para este mercenario, tirador mercenario. Bueno, y listo, ya ascendimos a todos y vamos a seguir con un nodo más. Y bueno, después, ya para no estar a hacer tan largo al video, omitimos para ir un poquito más rápido. Listo. Bueno, este, si fuera incursión, estarían muertos los personajes míos. Así de litera, estarían muertos. Solamente me creo que me quedó vivo. Korat, ¿quién más? Ah, Crossbone y Spider-Man Miles Morales, que es prestado. ¿Sí? Lo bueno es que aquí está Peter y Miles Morales, que están ayudando los dos. Después de este video se viene, que hoy toca en el día de batalla extrema, combate. Mujeres, combate. Héroe, combate. Mujer. Restricción. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a bajar el operativo. El operativo y el médico serían la prioridad. Pero el primer operativo, porque da mucha regeneración. Lo bueno es que cuando se dé eso, tiene cancelada la curación. Nos vemos. Chao, operativo. Vamos contra este. Retardo a todos, son 15 enemigos, 16. Listo, uno menos. Tengo que bajar a este. Listo, nos vemos. No olviden de pedir su saludo, de compartir el video porque cada día hacemos más, de suscribirse, activar la campanita para estar al tanto de cada video que estamos subiendo. Estoy aceptando recomendaciones de ustedes para seguir subiendo nuevo contenido que les interese. Ya tengo 2 recomendaciones. Tengo que subir primero el de los mejores tier 3.
Después va el video de qué personajes le faltan a Marvel Fit to Fight. Y si quieren, alguno que está viendo Marvel Strike Force, tengo varios personajes a rango máximo, más de categoría 10 varios. Así que si quieren, bueno, aquí ven, ganamos excelentes materiales, 5, ya nos falta poco para reclutar. También nos están dando fragmentos de este personaje. A ver si tengo para abrir alguno. Tengo 1000 núcleos de poder también. Creo que no, todavía no me dan tantos fragmentos. Tengo 1800, vamos a hacer un nodo más, a ver. A este juego no le doy tanta importancia. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 enemigos. Este va a ser el último, si no va a ser muy largo. Lo bueno es, como dije recién, no es una incursión, así que nuestros personajes empiezan con la vida al 100% y tenemos dos amigos que nos están ayudando, o sea, son 8. Estamos 8 contra 18. Por 6 nos triplican. Pero bueno, vamos a seguir subiendo nuestros personajes tecnológicos para conseguir las recompensas por primera vez completada. No olviden de pedir su saludo, repitiendo de vuelta. Así los saludo en el próximo video. Primero vamos a ir contra el teniente mercenario. No hay ningún teniente. Vamos contra el escolta. Ok, no me acuerdo quién hace más. Tirador, vamos a ir contra el tirador. Nos vemos. Vamos a dejar los ataques finalizadores, que serían los terceros, para otro. Para la otra ronda. Porque aquí creo que cuando queda uno, van a venir todos los otros. Llevan 15. Bueno, lo bueno es que eso, que no vienen todos los otros. Listo, aquí vienen. Teniente, ahí está. Este le va a aumentar la velocidad por eso. Ahora sí vamos con los últimos. Explotamos. ¡Pah! Queda ahora solamente Bullseye. Y vamos con Kingpin. Ahí, teniente mercenario. Lo bueno es que Drax aturdido. Con telaraña. Atacamos a todos. Aumentamos la velocidad. Lo malo es que está defendiendo Drax. No me deja. Tengo para finalizar a dos aquí. Bueno, protegemos. Ahora vamos contra el teniente. Así antes que aumente la velocidad. Nos vemos. Con el soldado. Ya lo derrotaron. Con Kimpi para que no recupere la vida. Que es el que va a potenciar. A Groot. Bajamos la velocidad de movimiento. Eliminamos con Spider-Man. Está en sigilo. No podemos atacar a Elektra. Bloqueamos las habilidades. Se esquivó, genial. Tengo retraso de comentario. Comenté después que hice el. Bueno, ya, listo. Listo, derrotado. Vamos a obtener esta recompensa. A ver, así abrimos el primer orbe, creo que se llama Spider-Man Morales. A ver, nos dan 200, justo nos faltaban 200, nada más, nos hicieron 210. Dos fragmentos. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Apoya el video y dale amor con el like, con la suscripción y compartiendo. Bueno, aquí siempre que tienen que fijarse, cada cierto tiempo dan muy buenos materiales para que sigan subiendo nuestros personajes. Y si tienen buen oro también, bueno, ella recién salió un informe que lo añadieron a misiones místicas, así que es un excelente personaje, da prácticamente asistencia a todos los personajes, así que a tenerla en cuenta. Bueno, esto, miren, no lo tengo nada. Bueno, vamos a abrir el orbe porque si no extiendo el video, después sigo haciendo todo lo otro. Abrimos y tenemos la probabilidad de obtener 23, lo máximo creo que sería. A ver si, sí, 23, 6, 1. A ver, cuando me salga, ya. 23, vamos, no.
1, 3 y cosas. Bueno, en total tenemos 24. Este personaje va a ser mío. Va a ser mío. Y no olviden de, siempre cuando completen en automático, completamos en automático las que tengamos 3 estrellas, siempre en difícil, tenemos 2. Así que vamos a completar 80. Ahí seguimos farmeando fragmentos. Esta también. 90. Y hay más posibilidades, más fragmentos. Obviamente cuando vayan avanzando hacia este lugar, yo voy a seguir haciendo el restante de energía para que me den las primeras posibles recompensas. Que estas serían posibles. Esta de aquí abajo, o sea, son posibles. Estas son por primera vez completadas. Ahí te dice primera vez, número 1. Después ya no nos darán nunca más esas recompensas. Así que chau chau, suscríbete. No olvides pasar por la otro para ver los videos anteriores. Chau chau, bendiciones.